Soy Bartolomé Pérez Álvarez, de nombre artístico Marcos Alvar. Formé parte de uno de los ballets de Mariedma en el año 1961. Fue una tournée por toda la parte de la América Latina, Centroamérica y Sudamérica. Y esta tournée la recuerdo con muchísimo cariño porque fue una de las veces que más he disfrutado yo en las actuaciones y en este caso con Mariedma, como todos sabemos, la gran bailarina. Estoy aquí en el Museo Mariedma hoy, 7 de octubre de 2023. El motivo es porque he querido, ofrecí, y yo estoy encantado de que me recibieran y decirme que sí, que podía traer lo que hoy he venido a hacer entrega de la capa española, que conmigo estuvo esta capa durante muchísimas décadas, porque me acompañó en todas mis actuaciones del baile español, naturalmente, y también recorrió, pues igual que la he tenido hace tantísimos años, también recorrió conmigo, la capa me refiero, claro, muchísimos escenarios del mundo. Os voy a hacer una pequeñita, pero historia de la capa. Estaba en mi poder hasta hoy, que vuelvo a repetir, está en el Museo de Mariedma, que para mí es algo grandioso, es algo muy importante, que esta capa esté donde está tanto arte, tanto traje de nuestra gran Mariedma. Bueno, la capa estaba en mi poder hace 60 años. La compré en Madrid, en la tienda de capas más importante de España, que se llama, hoy en día ya no sé si existe o no, pero en los años 60 era la tienda Seseña, donde todo persona, tanto hombre como mujer, quisiera una capa española, tenía que ir a esa tienda porque era única en toda España. Desde entonces está conmigo, como digo, la he cuidado mucho porque es una prenda muy bonita, la he lucido muchísimo, la he cuidado muchísimo y es una pieza, como todos sabemos, muy elegante. Y yo ahora soy muy feliz porque a partir de ahora estará aquí en este museo. Y sé que no hay otro sitio mejor donde podía haber estado. Quiero decir que estoy muy agradecido, muchísimo, al pueblo de Íscar, porque en el pueblo incluye todo. El ayuntamiento, el alcalde, para mí es un día muy importante y con mucho orgullo. Ya, un abrazo enorme. Es todo lo que puedo decir. Gracias al museo, gracias a Íscar.